¡Vamos! ¡A por ellos!
Y se convirtió en un lugar de devoción y peregrinación para los fieles de la zona. Cuenta la leyenda que hace muchos años la ciudad de Móstoles estaba sufriendo una gran sequía. Los campos estaban secos y las cosechas no crecían. La gente estaba desesperada y no sabía qué hacer para conseguir agua. Fue entonces cuando un grupo de vecinos decidió acudir a la ermita de Nuestra Señora de los Santos en busca de ayuda divina. Todos se reunieron en la plaza frente a la ermita y comenzaron a orar y a pedir la intercesión de la Virgen de los Santos para que les enviara la lluvia que tanto necesitaban. Después de oírse horas de oración, comenzaron a oírse algunos truenos lejanos. Todos los presentes se emocionaron y comenzaron a cantar y a dar gracias por lo que creían que era una señal divina. En ese momento, empezó a llover con fuerza. Una lluvia torrencial que duró varias horas. La gente se alegró mucho y agradeció a la Virgen de los Santos por su ayuda. Desde entonces, la ermita se convirtió en un lugar muy importante para la comunidad de Móstoles. Cada año se celebra una procesión en honor a la Virgen de los Santos que recorre las calles del municipio y termina en la ermita.
La gente lleva flores y cantan canciones en su honor, recordando el milagro de la lluvia que les permitió seguir adelante en aquellos tiempos tan difíciles. Y así, la ermita de Nuestra Señora de los Santos de Móstoles se convirtió en un lugar sagrado y venerado por los habitantes de la ciudad. Aunque la sequía se fue, la fe y la devoción de la gente por la Virgen de los Santos nunca ha disminuido, convirtiendo a la ermita en un símbolo de esperanza y de la fortaleza de la comunidad en tiempos de adversidad. ¡Vamos!
Somos barbudas, tenemos de todo en este gran circo mundial. Thank you.
necesario para redactar un documento. Siempre que se reclama, llevo apresillado pluma y tintero. Tenemos un documento que redactar. Acerquémonos, pues, a la mesa. Ahora. Señores, justicia de los pueblos a quienes se presentare este oficio. De mí, el alcalde ordinario de la Villa de Móspedes. Es notorio que los franceses apostados en la cercanía de Madrid y dentro de la corte han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas. Por manera que en Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que su color de amistad y alianza nos quieren imponer un pesado yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. Procedan vuestras mercedes, pues, a tomar las más activas providencias para escarmentar tal perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos, y alistándonos, pues no hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son. Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. Móstoles, 2 de mayo de 1808. Firman Andrés Torrejón y Simón Hernández. Cabalga con el bando por la carrera real de Extremadura, parando en cada pueblo para que se realicen transcripciones y así se difunda por el sistema de propio, hasta hacerlo llegar a tierras extremeñas y andaluces. Celebro la
Yeah.
Thank you.
la tienen su tema de la sí, porque la han hecho la mesa allá abajo. Han ensayado allá abajo. Sí, ahora hay una trompeta grande. Bueno, no voy a...
19:30 y sereno. Dicen que la vida es sueño, curiosa expresión. Mientras que para algunos la vida es una pesadilla de ruido, guerra y sangre, para otros la vida es un baile de sueño. Ajenos al horror de la guerra que se desataba en historia. Oh.